sí fue como que la prueba mayor, porque la cosa como que fluyó, como que era lo que estábamos buscando, pero un poco lo que teníamos buscando como el ritmo, viendo cómo fluía la vaina, cómo iba con el ritmo. Pero bien, porque era lo que más o menos teníamos pensado. Pero bueno, ya con cancha, pues me dijeron cosas que hay que ajustar, una cosa que le gustamos algunas cosas con a los maestros, como Simón, Matute, coño. Y nos dieron algunas cosas ahí que son importantes. De esto se trataba, de confrontar un poco el trabajo, confrontarlo. Para después ir mejorando y para la próxima, bueno, ahí vendríamos con otro trabajo. Ya lo tengo en mente, chiflado. Ahí venimos con chiflados que vienen para el próximo. Está si bueno. Dios quiere. Está bueno. Así va. Bueno, este es mi segundo año viniendo al encuentro y de verdad que a mí me encanta, pues me encantó desde el primer momento que vine porque es una experiencia diferente. He ido a otro festival, he tenido la oportunidad, la dicha, y de verdad que no se igualaría este festival o este encuentro, disculpa, con otro. Pues, precisamente es un encuentro de saber, en su palabra lo dice, es un encuentro de compañerismo, es un encuentro de trabajo, es un encuentro de echadera de broma, de cosas compartidas. Entonces, de verdad que es ideal para nosotros los artistas, para encontrarnos, para disfrutar, para hablar de proyectos y para dialogar acerca de lo que tenemos y lo que tenemos en mente. Así que para mí es fabuloso y espero tener la dicha de volver el otro año y el siguiente, hasta que Dios nos dé la oportunidad de seguir dando este festival o dando este encuentro a los demás. La gente que me dice, me recibe muy bien a las personas que vienen de fuera y eso se nota en el momento en que tú llegas a una parte y pides una indicación y la gente te la da de buenas maneras, te ayuda. Y eso es algo muy bonito porque te hace sentir cómodo en el lugar que estás y agradecido por estar aquí. Y con respecto a las personas relacionadas con el encuentro, unas personas que de verdad uno le agarra cariño a pesar de que no las conozco, o sea, ese tipo de personas que tú sabes que están aquí por un trabajo, que sabes que están aquí por el arte y que estamos aquí todos por hacer algo bueno, por tener un mismo objetivo, que es lograr dar a conocer al público barquisimetano lo que es el arte del mimo y también otras artes, porque tenemos magos, payasos. Y la verdad es que yo encantada y alucinada con esto, porque es muy muy bonito, me siento muy bien. Bueno, un público muy bello, de verdad que sí, un público que ha llegado bastante a nosotros, pues a sentir nuestras energías y eso es muy genial. Bueno, agradecida por la invitación a este encuentro, muchas felicidades a todos aquellos que estaban con nosotros participando. Felicitaciones a Donay, a toda la organización, a todo el equipo. Muchas, muchas buenas energías, mucha vibra, paz y amor. Eso. Noveno Encuentro Nacional de Mimos. Noche extraordinaria. Y recuerden que mañana también estaremos aquí en nuestro espacio, disfrutando de otro espectáculo.